Buenas. Buenas tardes, bendiciones a los que van entrando. Esteban, saludos, hermanito José Godoy, bendiciones, te quiero. Si pueden ir compartiendo un momentico, porque no puedo demorar mucho la transmisión, porque estoy anclado a un teléfono. Y no sé si se caiga o no. Gracias, José, que se oye bien. Pues vamos a esperar que se conecte un poquitico más de personas para que los amigos puedan compartir y no tienes que repetir mucho. Perdona que estoy con catarro. Nada, en lo que vamos comenzando, quería hablar algo que ayer se me enteré tarde. Pero un amigo me pidió el favor. Era que el periodista Omar Suárez de Pinar del Río estaba detenido. Había salido a comprar un medicamento y no había regresado. Lo tienen detenido. Hasta hoy no lo han soltado. Es lo que tenía entendido de anoche. Y que Adrián Góngora lo trasladaron para Granma. Y estaba en huelga de hambre. Es algo que quería decir ayer que me. Pero me lo informaron ya tarde cuando terminé la transmisión, porque mis transmisiones son como las visitas a los médicos cortas. Entonces nada, vamos a ver, voy a hablar. Yo hace un ratico posteé. Saludos para todos los que van entrando. Hace un ratico yo posteé una foto de mi despertar. Y esto para que vean las personas que todavía tienen miedo de denunciar, que la denuncia mediante las redes sociales tiene por lo menos el efecto de que la dictadura tiemble. Que lo han demostrado varias veces y de hecho, como dije ayer cuando hice la transmisión, desde mi última vez que hice una directa, que vinieron a citarme, no habían venido más, ayer decidí hacer una transmisión porque no sabía que podía hacerla a través de la máquina, de la laptop. Entonces, la hice. Y exactamente hoy, 10 y cuarto de la mañana, 10 y 20, se presentaron en mi casa un policía y una vestida civil que también debe ser policía, porque fue la que me llevó hasta donde estaba el médico. Ahí vas más medicina legal. Medicina legal que no es en el hospital. Aquí, por lo menos, el médico que me ha atendido a mí en todo momento, o las doctoras que han puesto, es aquí en la unidad, en un salón. Nada, me llevaron a la unidad, me vinieron a buscar un carro patrullero, como siempre yo les digo, el taxi no me retorna, nunca el taxi me trae de vuelta, me lleva hasta la unidad, que son 5 cuadras de mi casa, pero no me trae de vuelta. Entonces, nada, llegué a la unidad, me llevaron hasta el salón, un salón de reuniones que hay en la unidad, en el segundo piso. Habían tres mujeres. No sé, pienso que las tres estaban en el medio porque las tres me atendieron, me miraron la cara. Estaban muy molestas por algo de que le habían dado una oficina que no era. Estaban discutiendo de eso cuando yo llegué. Ya enseguida me atendió, me vio la cara, me miró y dijo: vamos a darle 60 días más que todavía esa lesión no está sanada. Es decir, que 60 días más a partir de hoy. Supuestamente dicen ellos que tienen 6, 3 meses. Y lo que le dije yo, entonces mientras tanto, el agresor sigue en libertad, sigue amenazando al otro muchacho que estaba conmigo y sigue haciendo de las suyas en la calle. No van a dar respuesta, como dijo como puso la amiga y la hermana Ruth, libertad. De que solamente es para demorar más el proceso, tratarme de callar la boca yo mientras no hay un juicio, mientras no vaya preso quien me agredió, yo no voy a parar de denunciar. Pueden meterse 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo que sea, yo no voy a parar de denunciar. Porque yo sí me siento afectada por mi cara. Es lo único que les digo, como yo ya veo que ellos están pendientes a las redes sociales. Es lo único que digo. Que yo sí quiero justicia y no me voy a cansar de decirlo.
Entonces, es lo que estaba diciendo. Otra cosa que quería decir. Caballero, ¿hasta cuándo vamos a estar tan tranquilos viendo lo que nos está pasando, viendo la gente fajándose en cola? Yo no lo digo, fíjate que lo digo no incitando a nadie, lo digo por mí misma. ¿Hasta cuándo vamos a seguir callados ante tanta impunidad? Esto es un mensaje para los que todavía no despiertan o tienen miedo. Basta de impunidad, basta de silencio. Lo que toca es calle. Lo digo por mí. Sí, porque después dicen que yo estoy incitando a la gente a la calle. No, lo digo por mí. Por mí lo digo. Entonces, a ver, voy a repetir. Me llevaron a la unidad. Para los que van entrando, me llevaron a la unidad. Me dieron 60 días más de un supuesto certificado médico. Pero miren, lo más lindo del caso es que fue visita, sinceramente, la palabra le queda, visita de médico. Llegué, me senté en una silla, me dijeron, párate ahí, mira la cara, mírala así. Todavía tienes inflamación, 60 días más. Ya, te puedes ir. Fue todo. De hecho, me preguntó si una doctora que había ahí, una que estaba con una cosa, un enfermo puesto aquí, que con qué había sido y por qué había sido. Yo le dije, bueno, yo no sé por qué fue. El muchacho estuvo en el grupo, como cualquier persona que llega al grupo, él está en el grupo compartiendo con amistades, no sé quién es. Y nadie se me dice, así, así, ¿cómo así? Digo, así, ¿cómo así? No, así porque lo mandó la seguridad del Estado. Dice, yo no creo que la seguridad del Estado, ¿y qué tú eres que la seguridad del Estado te mandó a agredir o tú piensas que te hizo algo la seguridad del Estado? Digo, yo soy activista, oh, me dijo. Como que no sabía. Digo, el opositor al régimen. Dice, ay, porque tú eres opositor al régimen, la seguridad del Estado te mandó. Digo, si no, la seguridad del Estado mata. Se puso un punto en la boca y me dijo, así. Entonces, es todo lo que pasó hoy. A ver, no, las fotos que salen fue mediante una videollamada que estaba haciendo con una amiga, con Libertad, porque yo no tengo teléfono, mi teléfono no graba, no tira fotos, y lo único que pudimos hacer fue grabar así mediante videollamada. Que la hermana estaba bastante indignada porque estaba grabando un video y no se le grabó, no importa. La evidencia está en mano, las fotos. Las fotos. Espera un momentico que están tocando la puerta. Disculpen un momentico. Perdonen, amigo, fue mi esposo que llegó del trabajo. Nada, eso es lo que quería decir en referente a lo que pasó hoy. Y nada, como digo y repito, no me voy a callar. Así pasó un año, pasen 2 años, pasen 3. Yo me siento afectada y no voy a parar de denunciar hasta que no se haga justicia. Nada, déjame saludar a algunos amigos que están aquí en el chat. Y por favor compartan para que la transmisión no la puedan borrar de las redes. A ver, Libertad Cuba, bendiciones, te quiero. Nadiesca Cárdenas, saludos. Bárbara Free, bendiciones. Dolores Trejo, saludos. Ariel Góngora estaba por aquí, saludos. No me salen las personas. Bueno, nada, amigos. Quiero pedirle libertad para todos mis hermanos presos, injustamente, por solamente decir la verdad. No querer un comunismo, querer un cambio de sistema. Entonces, libertad para los niños del 11 de julio, libertad para José Daniel Ferrer, libertad para, mira, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, que me enteré ahora que le están pidiendo 10 años a Michael Osorbo y 7 años a Luis Manuel Otero Alcántara, que solamente. Su único delito, como digo siempre, caballero, el único delito de todos los que están presos
el 11 de julio, y los que denunciamos en contra del régimen, el único delito que hay es decir la verdad y querer un cambio de sistema. Ninguno ha cometido delito. Perdón. Entonces, sos Cuba libre de comunismo. Nada, los quiero. A ver, los que quieren ver cómo me quedó la herida. Miren. Miren ahí. Fue una herida de 6 puntos. Resté un poquito así porque me eché miel. Ah, porque me mandaron a comprar triamcinolona o Epalse. Y la miré así y le dije a la doctora ahí de juguete esa de medicina legal. La miré y dice, no, está entrando, pero mira, échate sábila o miel. Ay, que no cogiera sol. Me dijo así que no cogiera sol. Pero me llevan a la unidad y me hacen virar caminando. Nada, los quiero entonces, hermano. Miren la herida. Pero nada, es una herida más de lucha, pero quiero justicia. Nada, bendiciones. Abajo el comunismo. Gracias, Ariel, el sábado para el Versailles a las 2 de la tarde a denunciar la injusticia de la dictadura. Castrista asesina. Bueno, las personas que están fuera de Cuba, vayan para el Versailles. Nada, los quiero. Por favor, compartan. Y abajo el comunismo, nuevamente.